Okay, everybody, welcome to your class number 13. Imagine number 13. Oh my God, only 7 classes more and we finished this module. So easy, right? So easy and very fast. Time flies, right? Time flies. All right. So I will write it here. Flies. Okay, time flies. El tiempo vuela. ¿Verdad? Time flies. Okay. Thank God everybody is here despite the rain. Imagine the rain is kind of heavy today. I don't know. How was your afternoon today? How was the weather? ¿Cómo estuvo el clima hoy? Terrible, right? Terrible. It was raining. Yeah. Is it raining around your places? Is it? Oh, okay. Well, here it is raining too. I was worried. I was worried because of the electricity, the power. Oh my goodness, I said. Yeah. Y se me arruinaron dos focos hoy. Tremendo. Las tormentas sí que arruinan todo, ¿verdad? Ahora. ¿Cómo les fue a ustedes con la lluvia? Bien, Tranquilo. todo Pesado. bien. Oh, okay. ¿La pasaron adentro o afuera? ¿Se mojaron? Okay. Okay. ¿Cómo a qué horas comenzó la lluvia por ahí por sus lugares? Acá como a las 6. Ah, okay. Late. And over here, I think it started about 3. 3 p.m. Yeah, and it's still raining. It's still raining. Oh my goodness. Yeah. Okay, people. Okay, I see that. They are having trouble connecting today. Sí están teniendo problemas para conectarse algunos, ¿verdad? Okay. Well, we are going to start a class. This class is recorded, so you can access to the class. Your classmates can access to the class through the platform or through YouTube. Así que por ese lado, porque queda grabada la clase no es, digamos, mayor problema para el que faltara. Lo que sí es problema, jóvenes, y es un gran problema, es no conectarse, ¿verdad? Porque ahí sí el attendance score no se registra. Entonces eso le baja el porcentaje y Hi, después ya teacher. vienen, ay, Alejandro, después ya vienen las situaciones en que a la hora de la nueva convocatoria, ¿verdad? Ya, aunque estuviera apartado su cupo, pero ya no se podría porque no pasa por el attendance score. Así que desde ya, ya pueden enviar sus documentos para quedar su cupo apartado, ¿verdad? Ya para el próximo. Si usted por A por B está pensando no inscribirse, mejor ni lo piense, usted inscríbase. Oye, ni lo piense, usted inscríbase, aproveche. Miren, este es un beneficio que no todos pueden accesar, ¿verdad? No todos pueden accesar porque no todos cotizan, ¿verdad? Esa es una ventaja para ustedes, es una, digamos, una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad que hay que aprovecharla, la tenemos a mano. Así que éntrele, éntrele con ganas, más que vamos así despacito, vamos de la manita, ¿verdad? Y vamos procurando que usted cumpla su objetivo, que es lo más importante, ¿verdad? El día de ayer estuvimos trabajando las information questions, ¿se acuerdan, verdad? Information questions. Y decíamos que las information questions piden una información específica, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que saber utilizar las question words apropiadamente,
¿verdad? Properly. When you use the question words in an appropriate way, then you will get the right information. Entonces usted va a obtener la información específica que usted necesita. Muchas veces se nos olvida el orden de las oraciones, ¿verdad? Siempre recordemos y tengamos presente así. Esto hay que memorizarlo y aprenderlo tal como lo hicimos en español, ¿verdad? Para formar una oración o para estructurar una idea, tenemos que hablar de alguien, ¿verdad? De un sujeto. El sujeto puede ser una cosa, puede ser un animal, puede ser una persona. Entonces, la estructura básica es subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Bye. Pero en ese caso, acordémonos que el verbo puede ser negativo en el sentido de que el sujeto no realiza la acción. Ah, entonces ponemos don't o doesn't, porque estamos viendo el presente simple, ¿verdad? Las cosas en tiempo presente. O ponemos el verbo be en negativo, ¿verdad? Como usted lo quiera poner, contractado o sin contractar, entra bien. Pero siempre recordemos que llevamos sujeto, verbo y complemento. Subject, verb, and complement. Siempre que le hagan una pregunta a usted, piense en un sujeto, un verbo y un complemento. Y esa es la información que usted extrae de la pregunta para poder formar su respuesta. Ok. Ahorita lo estamos viendo así como bien mecánico, bien robótico. Poco a poco se va a ir haciendo natural, así que los animo a que recuerden esa estructura. Bien, ahora, como necesitamos dar respuesta a preguntas específicas, hay una frase de pregunta. Hay una frase de pregunta que puede estar pidiendo ¿a qué hora? ¿Qué hora? ¿O en qué momento o en qué tiempo? ¿Ok? Y esa es what time. ¿Ok? What time. Esa frasecita de pregunta es la que vamos a estudiar el día de hoy. Las formas de contestar, las formas de usar esas preguntas con what time. Porque conocemos what time is it, ¿verdad? Para preguntar la hora, ¿sí? What time is it? Y decimos una hora nosotros. Pero también se puede usar para otros momentos y de otras maneras, ¿verdad? Así que vamos a comenzar el día de hoy introduciendo la clase ya de forma oficial. Ok. Today we are in our video conference number 13, and our topic is questions, how to use questions with what time, okay? Questions with good evening. What time. Hi, good evening, Fernando, welcome. Okay, this is our topic tonight. How to use questions with what time. Para poder contestar las preguntas con esta frase, necesitamos conocer vocabulario de numbers. Eso es lo que vamos a comenzar practicando, ¿sí? Comenzar practicando the numbers. ¿Para qué decíamos que usábamos los números? A ver. ¿Alguien recuerda para qué usamos los números? A ver. Numbers. What do we use numbers for? Ah, we use numbers to
Say the ages, ¿ok? O las edades, usted las dice con número, ¿verdad? Tengo 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, whatever we want to say, we're going to say the number of years. Okay. Fechas festivas. Yes, dates. Las festivas serían holidays. Okay. ¿Nombre ¿Qué más? de phone? Phone numbers, yes, phone numbers. Prices, okay, los precios, prices. Amounts, cantidades, amounts, right? So we use numbers almost, I mean, for almost everything, right? In our addresses, we have street number, En house porcentajes, ¿no? number, percentages, yes, of course. So we use this for percentages. We use this for addresses, email addresses, buses routes, and fares. Okay. Y también, como decir, los viajes, ¿verdad? Sería el pasaje, ¿sí? Y los pasajes que pagamos, ¿sí? Es un precio, ¿verdad? Ok, y así podemos decir que los números los usamos para muchísimas cosas. Y utilizamos precisamente este verbo, we count, contar, count. Lo usamos obviamente para las matemáticas, ¿verdad? Math, arithmetic. Ok, para todo esto usamos, para las tallas, ¿verdad? Sizes. Y un montón de cosas. Para la graduación de los lentes, ¿verdad? Our glasses graduation, right? So, yes, we use numbers for almost everything. Okay, then we need to learn the numbers. Remember the numbers? ¿Quién recuerda los números? A ver. What number is this? One, 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 yes. two, two, three, 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 four, five, six, six, seven, seven, eight, nine, nine, ten, ten, eleven, 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 twelve, twelve, thirteen, fourteen, fourteen, 15, 16, 15, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, yes, 20. So if we see the numbers in order, we know the numbers, right? If we see this in order, logical order, because it's growing one, it's adding one by one, okay, adding one by one. And when we say the prices, we use decimals. Ah, it's another number. Okay, when I say the dates, I use ordinal numbers. When I say the prices, I use cardinal numbers. When I say amounts, I say cardinal numbers. For phone numbers, cardinal numbers. Entonces hay diferentes clases de números. Para decir la hora, vamos a usar los números cardinales, plain, tal y como están acá, ¿verdad? Entonces, normalmente en el reloj, a ver, tenemos cuántos números. How many numbers are in a clock? Así, ¿cuántos números hay? 12. 12, right? 12. ¿Y cómo los vamos contando? A ver, one by one, ¿sí? One by one, porque empezamos 1, 2, 3, 4. Pero ese 1 no vale 1, ¿verdad? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el 1? ¿Vale? Una hora. No, el 1 vale Cinco. 5.
El dos vale 10, ¿sí? Porque vamos contando de 5 en 5, ¿sí? Entonces, contemos de 5 en 5. Ok, let's count by fives. Okay. Let's count by fives. Five, A ver. four, Five, ten, ten, 15, twenty, 20, twenty-five, 25, thirty, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Y hasta aquí terminarían las cuentas de las horas, ¿verdad? Porque solo hay 60 minutes en 1 hour, ¿verdad? En 1 hora hay 60 minutes. Y los vamos contando de 5 en 5, ¿sí? En el electrónico vamos contando de uno en uno, ¿verdad? Pero en un reloj de pared, en un clock, o en uno de manecillas, incluso en un watch de manecillas también, ¿verdad? Entonces, esas manecillas son nails. Ok, son nails o hands. Ok, hands. Y hasta 60 llegaríamos con las horas, pero sigamos contando hasta 100 de 5 en 5, ¿ok? Estábamos en 60. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Exactly. So let's count by fives again. Let's count by fives again, but let's do it in a very rhythmical way. Okay? Rhythmical way. We're gonna say like this. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Okay? Vamos a ver todos. A ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Démosle para que se nos vaya destrabando un poquito ahí. Vamos contando de 5 en 5. Vamos. 5, 10, 15. 40, 10, 15, 25, 30, 60. Ok, lleguemos hasta 60, pero vamos a llegar hasta 100, ok. Vamos a ir llegando hasta 100. Pero ahorita me interesa que lleguen a 60 bien contadito, ok. Vamos, con ritmo, a ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Good. All right. A ver, ahora ustedes solitos. No me voy a meter yo, pero pónganle ritmo así que se sienta bien. Bueno, sí, ¿verdad? Vamos. 5. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Ok, ahora no los miremos. Ok, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ajá, vamos, vamos. Ajá, challenge. A ver, este es un reto. Vamos a ver, sin ver, sin ver. Sí, traten de visualizarlo. Sí, cerrado los ojos. Close your eyes. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Yes, you did it, guys. Thank you, Veronica, for leading the people here. Okay, thank you very much. Ajá, vamos a ver, Carlos Francisco, le voy a hacer una pregunta y piénsela, ¿ok? How many hours are in a day? How many hours are in a day? No, no.
Ajá, vamos a ver, ¿alguien lo cachó? ¿Alguien comprendió la pregunta? A ver, ¿Cuánto? Carlos Edgar. Repeat. How many hours are in a day? 24. Yes, 24 hours. Very good. 24 hours. How many minutes are in 1 hour? 60 minutes. 60 minutes. Yes, 60 minutes. How many days a week do you work? 5 days a week. Very good. How many hours a day do you work? 8 hours. Yes, you got it, guys. You got it. Very good. Okay, then. We work 8 hours, 5 days. Let's say eight hours a day, 5 days a week. Okay. How many days are in a weekend? Seven. In a weekend? Two. 2 days, yes. Uh-huh. Okay, Alma, how many days are in a week? Seven. Yes, there you are, 7 days. Very good. So now we know how to use the numbers because we count everything and then we add one by one, then we count the things. So that's the way to use the numbers. Now, what about when people ask me, what's the time? What time it is? So I will need to know how to answer these questions. In a daily routine, maybe we just say, well, I get up at 7 a.m. Oh, very good. 7 a.m. All right. Is it 7? 2 points, right? The points, a colon, and then 00, and then we have p.m. That's in my mind, right? That's in my mind. But that's 7 o'clock. Ah, okay, then I need to know the vocabulary to tell the time, okay? To tell the time. Okay, para decir las horas o para decir qué hora es o hablar del tiempo, contando el tiempo, ¿verdad? Las horas, minutos, o para decir la hora que es en el reloj, okay. Existe la pregunta, what time is it? Y esa es la pregunta común que existe, ¿verdad? No querramos cambiarla porque definitivamente esa es la pregunta. What time is it? What time is it? Existen otras que ustedes van a escuchar y las vamos a anotar aquí solo para tener una pequeña idea. Pero la que vamos a usar nosotros va a ser what time is it? Pero me pueden preguntar, what's the time? Okay, what's the time? También me pueden preguntar, do you know the time? Okay, me pueden preguntar, do you know what time it is? Okay, entonces, existen muchas otras preguntas, pero si me preguntan acerca del tiempo, ubiquemos la palabra clave acá, sería time. ¿Okay? Alguien me dice time, me voy a ubicar en esto que vamos a ver ahorita en este vocabulario, que sería decir la hora, ¿sí? Entonces, vamos a aprender entonces en el reloj cómo es que se dicen las horas. Por acá tenemos un pequeño ejercicio, ¿ok? Este pequeño ejercicio es que tenemos que ponerle las manecillas a los relojes, ¿verdad? Tenemos que poner la hour hand y la minute hand. La minute hand es la long, ¿ok? Es la long. Pero la hour hand sería la short hand. La cortita sería horas, la larga es minutos. Eso ya lo sabemos tanto en español, pero es lo mismo. Exactamente se mide igual el tiempo. Pero vamos a ver el vocabulario, ¿ok? A ver, dice, it's 8 o'clock, ¿ok? It's 8 o'clock. Esta es una forma americana de decir la hora, ¿sí? It's 8 o'clock. Vaya, entonces, ¿dónde irían las manecillas acá? Entremos y le ponemos, vamos a ver, ¿quién quiere entrar al primer reloj y ponerle las manecillas a este? Ok, Carlos, very good.
Very good. Yes. It's 2:30. ¿Cómo leemos estos dos números? 2:30. Aquí no decimos half, no decimos nada en el inglés americano. Sí, estamos hablando del inglés americano. 2:30. The shorthand is what happened over there? Hey, come on, guys. Hubo tormenta a las dos. Oh my goodness. Vale, les voy a borrar ahí los dibujos y lo hacemos. I am sorry, Carlos. You were doing it okay. 2:30. Shorthand on pointing the number 2, right? And 30 is the long hand pointing number 6. A ver, Carlos Edgardo, vuelva a hacer acá el 2:30. A ver. De ahí tenemos la otra. Este número, ¿cómo se dirá esta hora? Vamos a ver. Este que está acá. Este que está acá, ¿cómo se dice? Por acá busquémoslo. 12 o'clock. It's 12 o'clock. Yes, it's 12 o'clock. O'clock quiere decir en punto, ¿verdad? It's 12 o'clock. ¿Cómo sería entonces aquí en el reloj? Short hand and long hand. Ya, yeah, más o menos, por ahí, sí, por ahí. Las dos apuntando al 12. Muy bien. Both hands pointing number 12. Let's look at these numbers. What time is it? What time is it? How do we say this time? It's 3:30. Exactly, it's 3:30. It's 3:30. Pongamos ahí las manecillas, the hands. There you are. The short hand on the 3 and the okay. There you go. Now, the 30 on number 6. Long hand on number 6. Okay. More or less. What time is it in this clock? Look. It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. So it means there is no minute after. Is there no minute before, right? There you go. O'clock. And what about the last one? Thank you very much. What about the last one? What time is it? 10:30. It's 10:30. Entonces, en el inglés americano no vamos a poner nada de adornos, nada de decir que quarter, que half. No vamos a decir nada de eso. Debemos conocer el vocabulario que se usa en el inglés británico. ¿Por qué? Porque es una manera formal. Probablemente dentro de situaciones laborales van a escuchar mucho el la otra forma, que es una manera más formal. Esta es una manera normal, coloquial, de todos los días, ¿verdad? Usted va caminando por la calle, no sabe qué hora es, pregunta, what time is it? Y le van a responder así, o'clock, 30, 15, 12, el número que sea, así se lo van a contestar. Bien, veamos entonces por acá que tenemos otro. Tenemos otra forma de decir la hora. Veamos en este clock. Let's look at this clock. It says, what time is it? Well, it's 10 o'clock, right? It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Bueno, esta es la manera universal, ¿verdad? De decir algo en punto. Ahora veamos acá. What time is it? A ver, tenemos la shorthand que apunta al número 10, number 10. Y tenemos the long hand or the minute hand, pointing number 1. Okay, pointing number 1. Number 1 is 5. Okay, it's worthy of 5, right? So we will say, it's 5 minutes past.
Past es para acá, ¿okay? Past es siguiendo el sentido del reloj. Esto sería past. Hasta acá, ¿verdad? Past. Todo esto es past. Y luego, pues, decimos la hora. La hora sería 10. Esta sería, it's 5 past 10. All right. Veamos en este otro clock. What time is it? It's 20 to 10. Ok. Imaginariamente pasemos una línea acá y dividimos el reloj en dos, ¿sí? Dividimos el reloj en dos y tenemos de este lado, vamos a decir 2. ¿Por qué? Porque ya se va acercando a la otra, ¿verdad? Y 2 significa para, ¿ok? Past significa pasadas, ¿verdad? Aquí 2 significa para las, en todo caso, ¿verdad? Veamos, ¿a qué manecilla está apuntando la cortita? ¿A qué número? Ten. Number 10, yes, exactly. Number 10. And what's number 8 worth? What is it worth? ¿Cuánto vale este en todo caso? Si va para acá la cuenta, si va para acá la cuenta, serían 20 minutes para la siguiente hora, ¿verdad? Faltarían todo esto para llegar a la siguiente hora, por eso vamos a usar to. Si yo digo que vale 40, entonces yo voy a decir past, ¿ok? 40 past y digo el 10, o en este caso sería el 9, ¿verdad? Porque está para las 10. Entonces, 40 past 9 sería 20, before 10 o 22, 10. ¿Okay? ¿Qué palabras vamos a usar cuando ya va a ser la siguiente hora para decir para las o antes de las? Vamos a decir to or before. ¿Okay? 20 to 10 or 20 before 10. Yeah, here we are. Entonces vemos que aquí usamos to. To. También podemos usar before y es lo mismo, ¿sí? Estamos diciendo que tenemos que esperar 20 minutos para la siguiente hora, ¿sí? So, it's 20 before 10. It's 20 to 10. All right? En este sería past, ¿verdad? Past 10. Estos 5 minutos ya pasaron de las 10. 5 pasan de las 10. Ok, vamos a ver entonces. Solo as a manner of example, let's say, right? Lo vamos a ver acá de esta manera. Aquí lo vamos a visualizar. Esta es una imagen sacada de la web, pero es muy útil. Está muy, muy buena. Okay. Esta imagen dividiendo imaginariamente el reloj, todos los que van para acá, porque es la dirección a llegar hasta las 12, van a ser 2. Todas las que van en dirección de aquí hasta las half, ¿verdad? Hasta las 6, hasta el número 6, que sería el 30, ¿verdad? Sería past. Ahora veamos, dividamos en 4 el reloj, pasemos otra línea imaginaria acá. Y el 9 y el 3 serían quarter, un cuarto, ¿verdad? Quarter. Entonces, sería, por ejemplo, ¿verdad? Quarter to y decimos la siguiente hora. Pero si yo, esto sería falta un cuarto para las, dijera yo solo quarter to. It's quarter to. Pero si yo digo son las y 15, entonces yo digo it's quarter past y digo la hora, ¿verdad? It's quarter past 2, it's a quarter past 10, etc. Entonces, veamos acá. 5 minutes past, 10 minutes past, 20, I'm sorry, a quarter past, 20 minutes past, 25 minutes past.
Y el número 6 se llama half. Half es la mitad. También se puede decir half an orange. Por ejemplo, la mitad de una naranja, decimos half. Half and half. Dos mitades, ¿verdad? Una mitad. Half significa mitad. En este caso es media, ¿ya? Media hora, decimos nosotros en español. Entonces, half. Half past. Por ejemplo, si yo quiero decir son las 6:30, yo diría it's half past six. ¿Ok? Half past six. Entonces, ahí sería 6:30. Half past six. ¿Cómo serían las 10:30? Ten half past Primero decimos ¿cómo? los minutos y después decimos la hora. Half past ten. Yes, it's half past ten. Exactly. It's half past ten. Entonces, a partir del 35 que contamos, que es el número 7, entonces serían 25 minutos para la siguiente hora, ¿verdad? 25 to, ¿ya? 22, a quarter to, 10 to, 5 to. Aquí vamos restando, aquí vamos sumando, ¿sí? Entonces, leamos estas que tenemos por acá como ejemplos. Let's read them out. It says, what time is it? It's 2 o'clock. Right here, right? 2 o'clock. What time is it? It's 20 to 10. Okay. 20 to 10. All right. What time is it? It's 20 past 10. Oh, okay. Then I have this one. Because I'm past. Ah, so it's the number 4 because it's 20. 20 past 10. Okay. 20 past 10. All right. Entonces, digamos estas horas, ¿sí? Usando esa forma que acabamos de aprender para hacerlo así como más interesante, ¿verdad? Y después las vamos a decir en inglés americano. Vaya, vamos a ver. Practicing these times. It's, vamos a decir, it's It's 4 o'clock. 4 o'clock. Four o'clock. It's Yes, half past six. It's quarter to 45. A quarter to two. a quarter to two because it's 1:45, right? So a quarter to two. Yeah, it's a quarter to two. Vamos a ver la siguiente. Next. It's 12 o'clock. Very good. Yeah, midnight or noon. Porque no sabemos si es PM o AM, ¿verdad? Si es AM, es midnight. Si es PM, entonces sería noon. Noon. Okay. Bien, vamos a ver. It's Quarter past seven. a quarter past seven. Yeah, a quarter past seven. Yes. What about this last one? 10 to 9. It's It's ten 10 to 9. to Very good. Ahora digamos la en forma normal. Decimos la hora y el número que está a la par, ¿verdad? Vamos a ver. It's 4 o'clock. It's 6:30. 6:30. 6:30. It's One forty-five. 1:45. It's 12 o'clock. It's seven 7:15. It's eight 50. fifty. Yeah, this is 15, this is 50. Okay, then. Vamos a ver entonces. Tell me, please, what time is it? What time is it? It's 8:43. Very good. It's 8:43. Ajá. Y si ya lo decimos en la otra forma que aprendimos, que es más larga, hay más complicada, vamos a ver. It's 2:08. Yeah, it 2:08, but how many minutes? Seventeen to Is it 15?
Okay, a quarter to nine. Okay, it's a quarter to nine. Let's say it's 45, right? So it's a quarter to nine. All right, yes. You can say the time as you wish. As you wish. No hay una regla general. Hay una norma social, sí. Entonces, por eso hacemos la diferencia. American English, they don't respect anything that is complicated. Mm-mm. You just say the numbers. British English, then you have to use half past, a quarter, two, all right? Tell me, Myrna. Una pregunta. Y en un diálogo normal, así formal o algo por el estilo, ¿se utiliza la forma más larga y complicada de decir la hora o una forma más relajada? No, usted puede decir solo los números. Okay, usted puede decir solo exactamente los números. Uh-huh. O sea que, digamos, esa explicación es parte de algo que también tenemos que saber, pero no es necesariamente que se va a utilizar. Es que mire, vamos a hacer una diferencia. Depende del contexto, no sé. No. Ahorita estamos todavía en el módulo 1, ¿sí? En el módulo 1 debemos identificar. Ese es el mayor objetivo acá. Identificar. Todavía no lo usamos porque realmente nos va a complicar otros temas que nos puede facilitar no decirlos en este momento hasta que hayamos aprendido otras cosas antes. Pero tal vez no sería solo esa la situación, sino que estamos en el módulo 1 y a veces nosotros nos apegamos a una forma, pero si alguien nos dice la otra forma, ya sabemos a qué se refiere si lo conocimos acá, ¿verdad? Entonces, puede ser que usted no va a usar esa forma nunca porque usted, su relación es con americanos, no con británicos, ¿verdad? O su relación es más coloquial y no tan formal. Entonces, realmente ya queda a decisión del cliente, ¿verdad? ¿Cuál va a utilizar? Uh-huh. Si usted quiere usar la otra, úsela. Úsela. Si usted quiere usar la americana, que es la normal y no es mal visto, sino que es aceptado socialmente, usted use solo los números, ¿verdad? Ahí es para... Gracias. Ok. Ahí es para que usted decida. Bien. Pero debemos conocer. Chaume. No pasó lista. ¡Joles! ¡Ay, my goodness! Ok, thank you very much for reminding me. Everybody, please turn your camera on. And when I call your name, please say present. Ok. You guys ready? Yes, teacher. Okay. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present, teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present, teacher. Carlos Francisco Alfaro de León. Present, teacher. Okay. ¿Saben qué? En lo que estoy pasando el listado para que ustedes estén ahí ocupados un poquito. Vamos a poner el nombre de estos números en esta worksheet, ¿ok? ¿Cómo se escriben los números? Los números, cuando nosotros decimos, mira, ¿y cómo es en letras? Esa frase, ¿cómo es en letras? Eso se dice word number, ¿ok? What's the word number? Eso es lo que vamos a ir a hacer, escribir las word numbers, ¿ok? Ahorita va ahí. En lo que yo voy tomando la lista, usted está trabajando. ¿Ok? Bien. Débora Yamilet Campos Cortés. Ok. Fernando Enrique Martínez Macín. Present, teacher. Ok, Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present, teacher. Ok. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present, teacher. Ok. Jacqueline Isette Martínez de Vázquez. Jacqueline, you there?
José Antonio Campos Rivas. Marcos Alejandro Coreas Reales. Hi, teacher. Okay, María Isabel Rivas Guevara. Present, teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present. Saúl Álvarez Pacheco. Stephanie Magalia Maya Reyes. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present, teacher. Ok. ¿Qué tal les fue en la worksheet? ¿Ve que estaba bien fácil? Ajá. ¿Cuál es el primer número que aparece? El número en negro. The black number. Ten. Ten, ok. Uh-huh. Then what's next? Teacher. Tell me, Jacqueline. Ya pasó la asistencia. Se fue la luz y me salió. Ok. I'll check you in, don't worry. Sí, me extrañó porque sí la había visto conectada. Sí, se fue la luz y se tardó un poquito en venir y no agarraba el inter. Sí, esa era mi preocupación hace un rato, pero ha escampado ahorita la lluvia. Esperemos que no pase aquí. Ok. Ya le puse ahí la asistencia, Jacqueline. Ahorita, a ver, ahí en el grupo del chat, en el del WhatsApp, ahí hay un, bueno, no sé si ya le habrá, si lo podrá ver usted ahí. Es un link en donde están poniendo los word numbers. Okay, thank you very much, Veronica. Correct. Yes. Nice. Okay, here we go. Oh, really, Alejandro? Yeah, I hope they don't cut the power. La finalizamos. ¿Cómo les salió? Easy, ¿verdad? Eso. A ver, ahora digamos esos números que pusimos ahí. Vamos a decirlos, a ver. Digámoslo. 10, 19, 19, 2, 2, 7, 3, 12, 18, 1, 4, 11, 8, 5. Five. Five. Cerremos bien ese five. Five. Thirteen. Nine. A ver, digamos todos el número 13 en inglés. 13. 13. 13. 9. 16. 20. 6. 6. Ajá. 14. 17. 17. All right. There you are. Easy, right? Very easy. Ok. Fíjense que para poder decir una respuesta para cuando nos preguntan what time, también podemos responder con time expressions. Así que vamos a ver un vocabulario con time expressions. Ahorita estamos nada más tomando los insumos para poder contestar, formular preguntas con what time y contestar preguntas con what time. Entonces, vamos a ver por acá. Acá tenemos unas time expressions que son sumamente importantes. Okay. Y lo que tenemos que aprender acá, tell me, Fernando.
Hi, teacher. Repeat, please. ¿13? ¿Cómo se dice? Así, mire, así, así. Vamos a decir así. 13. 13. Saca la lengua entre los dientes y hace suelta aire. Así. Es con Z. Fair, exactly. 13. A ver, digámoslo, Fernando. Dígalo, a ver, 13. Quiero escucharlo. Yes, 13. Correct. 13. Ok. Exactly. Es que yo lo decía con T, pero usted lo mencionó bien diferente. Ajá. Mi duda. Es que con T, okay, sonaría como tortín. Y no, así no puede ser. Tirtín, decía. Okay. Tirtín. Ok, no problem. It's okay. 13. Bye. Vamos a ver. Estas time expressions son really important. ¿Qué es lo que tenemos que notar acá? Estas preposiciones que miran acá. No hay que pensar más allá. Hay que memorize. No hay que decir, ¿y por qué, teacher? Porque no hay una respuesta, ¿verdad? En inglés, así es el inglés. Ellos usan in en algunas expresiones, usan on en otras expresiones. Entonces, no hay que pensar que hay una regla que diga que on. No. La regla dice que con los días, con estas expresiones de tiempo, y hace un listado de expresiones de tiempo que llevan on. ¿Pero por qué van con on? Don't ask. Ok, no sabemos por qué. Así que no se vaya usted a estar complicando después. Apréndalas tal como están acá y úselas de una sola vez como están, ¿sí? Entonces, veamos. On weekdays. On weekends. On Mondays. During the week. During the weekend. Vamos a ver todos. On weekdays. On weekends. On Mondays. Monday. During the week. During the week. During the weekend. During the weekend. Ok, ahora dividamos el día. El día tiene tres partes grandes, ¿sí? Que decimos nosotros, la mañana, la tarde y la noche. Pero dentro del día también hay otras pequeños detalles que tienen su nombre propio. Entonces, veamos. In the morning. What time is in the morning? In the morning, maybe it's from 6 to 11:59, right? So, from 6 a.m. to 11:59, we will say in the morning. At 12, we will say at noon. At noon, exactly the middle of the day will be at noon, yes? At noon. ¿Cuál sería entonces la siguiente? In the afternoon, in the afternoon. Luego, después del afternoon, que sería después, digamos, como de la una de la tarde, 1 p.m. to 6 p.m. for us, right? Then, or 5 p.m., we will say, at 6 p.m., we will say in the evening. From 6 until you don't go to sleep. Okay, hasta que usted no se vaya a dormir, it's in the evening. Then we say at night. At night. Nunca vayan a decir in the night. Hay que eliminar ese error. In the night, se dice at night. Okay, no se dice at the evening, se dice in the evening. In the evening. Vamos a ver en la siguiente. Otras time expressions, que ya estas ya las estamos utilizando. Every day, every week, every weekend, every Friday. Tenemos once, que sería una vez. Twice, que es dos veces. Three times, tres veces. Y de ahí podemos decir el número que sea de veces. 100 times, ¿ok? Podemos decir cualquier número después de twice, ya no hay three eyes, ¿verdad? Aquí ya sería three times, ¿ok? A day, three times a day. Ok, hasta aquí vamos bien. Esto ya lo habíamos visto, ya lo manejamos un poquito, ¿sí? Pero las vamos a usar para ahora que hagamos preguntas y respuestas. Ok, seguimos.
Bye. Vamos a escribir respuestas a preguntas. We will write answers to some questions. Okay, these questions are with what time? Vamos a ver. Entonces, solo se los voy a mostrar primero y nos vamos a ir a breakout room a hacerlos. Okay, está acá. Okay. Estas que tenemos acá, vamos a darles una respuesta. No hay una respuesta exacta que va a ser igual para todos. Usted póngale la que usted crea más conveniente a su gusto o según su experiencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver. What time do you wake up? I wake up at 6 a.m. All right, this is the example. Vemos sujeto, verbo y el complemento que sería la hora exacta en este caso, ¿verdad? Entonces, veamos. What time do you get up? Usted va a poner subject, verb, and complement. Esa información usted la va a sacar de la misma pregunta. Miren, aquí me dijeron wake up. Ok, ese es mi verbo. Me dijeron you. Ah, pues es I, mi respuesta. Es mi sujeto, ¿sí? Y luego mi complemento, que es el dato que me están pidiendo, la información que me están pidiendo. Ok, ¿estamos bien hasta ahí entendidos? ¿Comprendemos lo que vamos a ir a hacer? Yes, teacher. Ok. Me voy. Vaya, ahí se los pasé, ahorita se los paso aquí en el WhatsApp. Bien. No sé si me escucha. Sí, sí, la escuché, Débora. Sí, te digo, es que está lloviendo demasiado fuerte. Tengo que... No sé, no lo muestro. Tengo que guardar mis cosas para ir. Está lloviendo fuerte, fuerte. Ok, no problem. Yo me conecto al llegar a la casa, correré. Ok, Débora, go ahead. Thank you, teacher. Démosle entonces. Vaya, según lo que veo acá,
Ahorita. Al WhatsApp creo que nos mandó la... Sí, ahí creo. Sí, en el WhatsApp lo tenemos. Chévere. Nos vamos de una vez a la pregunta 2, ¿verdad? Sí, yo diría que sí, porque la 1 ya... Ya prácticamente ya está contestada. Uh-huh. Ajá, va, chévere. Dice, what time do you get up? Sería, I get up. ¿Qué? ¿Eso es levantarse? No. Eso es despertar, ¿verdad? ¿Qué tiempo? Ajá, ¿a qué horas te levantas? ¿A qué horas? Tú te levantas, ajá. Ah, me levanto. A las mismas 6. Quiero ver. Bueno, yo normalmente despertando y de un solo para abajo, porque tengo que ir a trabajar. Sí, porque güey, ¿qué es? Güey es... Es que yo creo que get up es, yo creo que es despertar y wake up. Creo que es levantarse. Ajá, creo que sí, por ahí. No, it's vice versa. Hello, uh-huh. Guys. Hi, teacher. Hi, teacher. Uh-huh. Okay, you are sleeping, then you wake up. And then you get up. Okay? You're sleeping. Te despiertas. You wake up. Uh-huh. You wake up. Que despiertas. Uh-huh. Ah, okay. Get up is... And es then you get up. Levantarte. Uh-huh. Yes, it is. Ah, ok. Uh-huh. Ok. Entonces, espérate, mi amor. Sería, I get up at, ¿qué? 6 o'clock a.m. I get up, sí, ¿qué? 30, no. 30, ponemos la hora en media. Nosotros. Ajá. Ah, en mi caso serían que 4 o'clock a.m. Sería I get up at 4 o'clock a.m. Me imagino lo vamos a responder cada uno. Bueno, yo me levanto a las 4, me imagino usted lo va a poner a su hora. Sí, aunque pudiéramos poner una que sea estándar, digamos, por decir algo, que como aquí tiene las 6, por decir algo, que pongamos algo 6:30. Las 6:30. Ah. Ah, por dar una respuesta, ¿no? Sí, claro. Está bueno. Bueno. Ay. Sería again. It's the meeting. Mm-hmm. Sí. Sí. It's the meeting. PM. At 8 p.m. 8 o'clock. What time does the raw materials arrive? Teacher, what is the raw material? Raw materials is materia prima. Ah, okay. I don't know. Maybe in the morning. Good. Uh-huh. You choose 1 hour. Mm-hmm. It's 10 p.m. 10 a.m. Let's see, don't you push a river? La hora que nos vamos para el trabajo. Your boss arrive to work. La hora que llega el jefe. What time does your boss arrive to work?
Pues casi nunca llegas. Pero pongamos a las 7. No way. Never arrive. Okay. It's 7. It's 7. Que no pasa carne, sí. Ya no va a sacar. No, here I am. I'm just checking. What is the celebration? Ya no entiendo cómo puede ir. ¿Cuál sería el subject? El tiempo. La verdad que el subject sería la celebración, ¿verdad? The celebration. ¿Cuál sería el verbo? Is, ¿verdad? The celebration is at, y ustedes díganme una hora. What time? Por eso, de celebrar cualquier cosa podría ser. Yeah, anything. It's just imagining, yeah? Okay. Is it okay if we say at 4:30? Yeah. Okay. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, digámoslo. What time is the celebration? Ahí en el chat, veamos el chat. Y yo no puedo escribir en el chat. Pero lo puede ver. No, sí lo puedo ver, pero no he aprendido a escribir ahí cabal. Ah, pero por lo menos mire el mensaje que yo envié. Ajá. Espérame ahorita. Pero no está en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Sino que en el chat de aquí, de Zoom. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, ahí está. Para escribir ahí, ¿cómo hago? Vaya, aquí abajo donde dice everyone, no sé si usted mira ahí un botoncito azul que dice to y dice para quiénes va a escribir ahí. En la pantalla de la imagen de las preguntas. No, más abajo, váyase hasta abajito y allí está donde dice to. Hágale clic ahí donde está el espacio en blanco. Y ya puede escribir ahí. No, no me aparece eso. ¿Hasta abajo? ¿A dónde le aparece a usted la pantalla de mensaje del chat? ¿Le aparece a un lado de la pantalla? Sí, a un lado, ¿le aparece a aquí? Un lado. Va, a un lado. Ahí a un lado, mira que hay un montón de mensajes, ¿verdad? Ajá. Luego hay como una línea que dice quién puede ver los mensajes, grabando, y mira esas reacciones que están ahí. Sí. Vale, ahí es el espacio, el de abajo, el último espacio, y mira que hay una, cuando usted le hace clic ahí y escribe, sí, se activa una flechita en botón azul para que lo envíe. Así, no le hagan caso a eso que solo escuché letras para que se enviara. Abajo hay donde hay una carita donde dice archivo y captura de pantalla y formato. No, es ahí. ¿Otra vez cómo dice?
donde dice formato, captura de pantalla, archivo. Y están los emojis, no, no es ahí. No, no lo hay. No, no, es que tiene que irse en la parte blanca que le aparece de chat. En toda esa parte blanca que aparece de chat, usted se va hasta abajo en ese rectángulo blanco. Uh-huh. ¿Sí? Vaya hacia abajo, el último espacio donde aparece unas letritas como en gris. Ahí dele clic. Ya no me baja más. ¿Y qué es lo último que le aparece ahí? Eso que le digo, ese formato, captura de pantalla y archivo. ¿Y eso. Está en qué? ¿Está en teléfono o está en computadora? En la computadora. En la compu. Ajá. Y debiera de aparecerle de esa manera. Acá. Sí, ya lo voy a mandar. Ajá, Por eso es que nunca mando las cosas así porque no puedo. Y como aquí nadie puede también. Ah, bueno, entonces mándemelo y le vamos a ver ahí por dónde anda la cosa. Aquí al grupo se lo voy a mandar. Bye. It's okay. Vaya, ahí donde dice, a ver, lo voy a poner así más grandecito. Mira que dice todos, dice ahí en un botón azul, ¿verdad? Luego dice escribir mensaje aquí. Hágale clic ahí, encima de esas letras que dice escribir, ahí haga clic. Y escriba cualquier cosa. Sí, ajá, yo allí puedo. Lo que no puedo es para escribir en la imagen que usted ha mandado. Eso es lo que... Ah, chiste, estábamos en dos cosas diferentes. Sí. Oh my God, oh my God. Sí, ahí sí puedo mandar mensajes y todo. Ajá. Vaya, entonces no, ese de la imagen, váyase a la imagen, ¿ok? Ajá. Váyase donde está la imagen y mira que aparece una flechita así con... de download. Mira que se activa una manita y se activa un botoncito con uno de mensaje, una carita, unos puntitos y arriba hay uno que es una flechita con una cosita así recta. Dele en esa flechita. No me aparece arriba. No, póngase sobre la imagen que yo mandé. Ajá, sí, ahí está. Ajá. Vaya, y al moverse ahí, mira usted que le aparecen esos botoncitos encima a la imagen, a un ladito. No me aparece. No me aparece. Entonces póngase sobre la imagen y da el clic derecho. Clic derecho. Y ahí dice copy, abrir file, abrir archivo. Y también dice guardar como. Yo soy la que no puedo, quizás, pero no, no, no me parece. Tómemele un screenshot, ¿cómo le sale lo de la imagen que yo mandé? Mire, y si la mandamos esa imagen en el WhatsApp, tampoco lo puede hacer así. Bien, no, en WhatsApp tampoco puede escribir la imagen. No, es que ahí no va a poder. Tiene que bajarlo, tiene que descargarlo. Al descargarlo, usted lo tiene que guardar como un PDF para que lo pueda modificar. ¿Ok? Tengo que guardarlo. Sí. Lo tiene que guardar. Ahí la mandé, que me parece, a la compu. Está lloviendo. Ajá. Vale. Ahí arribita. Ajá. Dígame. Mirna. Y la pregunta esta que dice, what time do you usually go to bed? Uh-huh. Tengo que responder con I usually go to bed at y la hora.
Perfect. Yes, Mirna. That's correct. Okay. Ya no oigo nada porque está lloviendo bien recio. Ok, bien, entonces terminemos las preguntas y las respuestas y después le vamos a explicar cómo puede escribir sobre la imagen, ¿ok? Esas no se pueden modificar porque son imágenes. Lo que hace uno es irse a un editor, ¿verdad? Ok, bien. Ok. Bien, Mirna, ¿cuál sería la siguiente? Vamos a ver, que no nos oye ya Jacqueline. Espérame. La de la celebración. Esa ya estuvo, ¿verdad? Ahí se la puse en el chat. The celebration is at 4:30 p.m. The meeting... Meeting es o meeting? Meeting, meeting. The meeting is at 10 o'clock. Okay, very good. That's correct. Eso okay. De Rob es que a qué hora, esa palabra no la entiendo. Raw materials quiere decir materia prima. De verdad. Pues yes, malo. Ma'am. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuénteme. Ay, no, de verdad, eso es materia prima. Raw material. ¿Sí? Sí, sí. Qué pena. Bueno, ni modo. Acabo de aprender. Ay, si me viera hasta rojita estoy. ¿Por qué, Mirna? Cuéntenos. Porque cuando yo mando un correo preguntando por eso, no. Ajá. Lo pongo así. Ah, ok. ¿Cómo le pone usted? O sea, no incluyo esa palabra, el rap. Ah, solo materials. Ajá. Ah, ok. No se sienta mal porque no está malo tampoco decir the materials. Porque the materials puede ser otro tipo de cosas que le sirven para su trabajo. Pero materia prima serían como todos los ingredientes para formar algo, ¿verdad? To manufacture anything. Por eso. De materia prima. Ok, then it's raw materials. Raw. Raw quiere decir crudo, ¿verdad? Sin procesarse. Okay. Bueno, gracias. All right, no problem. Continue, girls. I'm going to see another group, okay? Okay. Okay, how's it going? How was the activity? Was it easy? ¿Fue fácil? ¿Fue difficult? Difficult? Easy. Hi, teacher. Hi, Deborah. Oh, my goodness. Ay, se mojó. Pero ya estoy casi. You got soaked. Okay. Thank you. All right. Estamos ahorita, Débora, haciendo un ejercicio de contestar unas preguntas con what time, ¿ok? What time. Sí. Eso es, venía escuchando en el autobús. Ya me está doliendo. Creo que voy a cambiar un ratito. Ahí. Ya, yeah, there we go.
Ok, vamos a ver entonces el trabajo que hicieron ustedes. Le vamos a pedir al grupo number one, sería Isabel y Verónica. Vamos a ver, las primeras dos, Isabel y Verónica, vamos. The example and the other one. Okay, teacher. I read the question. Isabel, what time do you get up? Permítame. Voy a duplicar la pantalla. Ahora sí. Creo que no escucho yo. Repeat. Isabel, what time do you get up? At 6 a.m. And number two, what time do you get up? I am get up at 5 a.m. Okay, ahí no, hello, hello, dice oye. Yes, vaya, yes, en teacher. Estas, acuérdense que en estas no usamos el verbo to be si hay un verbo que está expresando la acción. Entonces se dice I get up. I get up. No puedo decir I am get up. Vamos a decir solo I get up. Yes, I get up. Okay, the next one, please. Fernando and Fernando Noel, both. A ver, Fernando Square. Ajá. Hi, teacher. Hi. 3 and 4. Okay. Bueno, lo decimos. Yes, ¿cómo? Creo que es uno lo pregunta y el otro lo responde, ¿verdad, teacher? Correct, Fernando. Yes. Bueno. No. ¿Quiere le pregunto, vaya, Fernando, ok. What time do you get up? No, creo que es la siguiente. La número dos, perdón, teacher. It's number three. Ah, no me equivoco. What time do you usually get to bed? Yeah. I usually go to bed at 10 p.m. 10 o'clock p.m. Very good. And the next one? La siguiente. Yes, please. Okay. La pregunto yo. Yes, please. What time is the celebration? The celebration is at 3 o'clock p.m. Very good. Vamos a ver, the next one, it's going to... Jacqueline and Mirna. ¿Con cuál vamos? What time is the meeting? What time is the meeting? Y yo contesto. No, Jacqueline, ajá. Yo creo que se desconectó por la lluvia. No, she's muted. Open your microphone, Jacqueline. Okay. I meeting at 8 o'clock a.m. Okay, vaya, para poder hacer la respuesta tenemos que poner esta misma estructura. Miren, subject, verb, complement. Y si me preguntan what time is the meeting, quieren saber de la meeting, ¿verdad? Entonces vamos a poner de la meeting acá, ¿sí? A ver, vamos a poner. Meeting, meeting, meeting. ¿Dónde está la meeting? Aquí. Entonces le vamos a poner
El subject sería the meeting, ¿ya? El verbo sería is. Y el complemento, la hora, ¿verdad? At, what time is the meeting, Jacqueline? 8 o'clock. A.M. A.M. Ok, ahora diga la completa la respuesta. The meeting is at 8 o'clock a.m. Very good. Vamos a ver la siguiente. La siguiente. Vamos con esta. What time does the raw? ¿Cómo se dice esta palabra? Raw. Raw. Materials arrive. A ver, Mirna. Aquí estoy. Ok, contestamos la pregunta que le hizo Jacqueline. Esta. ¿De meeting? ¿A cuál? Esta. ¿De los materiales? Yes, the raw materials. The raw materials arrive at 9 ¿cómo se dice AM? Se me olvida. AM. AM. Ajá. The raw material arrive at 9 AM. Ok, very good. Ahí sería 9 o'clock, ¿verdad? 9 en punto, 9 o'clock AM. Perdón, eso. No problem, it's okay. Vaya, vamos a ver la siguiente, la última. A ver, ¿la puede decir Gabriela? What time does your boss arrive to work? Ok. ¿Quién trabajó con Gabriela? Respóndame. Ok, Alma, please. Teníamos una duda que si íbamos a contestar como my boss o he. Ah, como usted quiera, porque si su boss es he, puede decir he. Pero si su boss es she, ¿verdad? Tiene que decir she si usted gusta. Y si no, solo dice my boss. Okay. My boss. I have to work at 8 o'clock again. Okay, great. Correctamente. This is correct. A ver, dígame, Fernando. No, estoy pasando de ver. Para, con la pregunta anterior, what time does the raw material arrive? Ajá. Yo hablábamos con mi tocayo Fernando sobre la respuesta. ¿Es necesario hacerlo así largo? O podemos poner, la pregunta es a qué horas necesitamos que lleguen los materiales. Puedo poner solamente, I need at 2 o'clock p.m. O sea, los necesito a las 2 de la tarde. Yes, of course. Sí se puede. Yes, you can do that. Claro que sí se puede. Ahorita estamos como mecánicamente utilizando la misma información que tiene la pregunta, ¿verdad? Como para agarrar aviada, porque ya después en la realidad usted va a responder de acuerdo a las circunstancias y a las situaciones. Lo que sí tiene que saber es que la respuesta debe ser sujeto, verbo, complemento en las preguntas de información, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, usted me dijo ahorita, I need the raw materials at, you said a time, at 9 a.m., at 8 a.m., right? Ajá, ahí lleva un sujeto, un verbo y un complemento también. Okay. Good. Okay, is there any question so far about how to answer the questions with what time? So far, so good. Clear like horchata. No, right?
Okay, clear. Very good, very good. Entonces, vamos a hacer una lectura, un análisis. We will analyze a schedule. In our manuals on page 33, we have Mrs. Robles' agenda. Okay, we want to read this agenda and we want to talk about the activities and what time this woman does this activities. Okay, so let's go to page 33. Here it is. Yeah. Read Mrs. Robles' agenda and tell a partner at what time she does some activities. Mrs. Robles' agenda. Meeting with the marketing department at 7:15. Okay. A quarter past seven, right? Video call with the supervisor from West Company. That's the activity. What time is that activity? Okay. It's at 8:30. Half past eight, right? Workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. It's at 9 o'clock. Okay. Workshop's launch. Okay. It is at 12 o'clock. 1:45 or a quarter to two. Second part of the workshop. 5:55 or 5 to 6, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Okay, ahora lo vamos a leer de la manera más ordenada. Ahorita ya vimos todo el vocabulario que hay. Vamos a decir entonces, 7:15, meeting with the marketing department. 8:30, video call with the supervisor from West Company. 9 o'clock. Workshop for the research and development department to improve the manufacturing process. 12 o'clock, workshop's launch. 1:45, second part of the workshop. 5:55, send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Okay, vamos a ver entonces. Carlos Francisco, please read the first activity. 7:50. Meeting with the marketing department. Ok, según la pronunciación que acaba de hacer usted, escuchamos así, 7:50. Oh. Ok, va, a ver cómo sería la pronunciación correcta, démosle. 7:20. No, 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 porque es 15. Necesita esa N. Si usted solo dice 50, es 50. 15, ese es 15. ¿Ok? Ok. 7:15, meeting with the marketing department. Very good. Gabriela, the second one, please. 1:00. Yes. 8:30, video call with the supervisor for West Company. Okay, with. Este es with. With supervisor. Yes. From West Company. Very good, Gabriela. Okay, vamos a ver. Tenemos por ahí a Carlos Edgardo, the third one. 9 o'clock, workshop to the research and development department, improve the manufacturing process. Very good. Veronica, next. 12 o'clock, workshop launch. Very good. Isabel, the next one. 1:45, second party on the workshop. Very good. Fernando Enrique, the last one. 5:50,
15:05. And tomorrow, I schedule to Mr. Lopez, new secretary, and leave. New secretary. No secretary. Ok, vamos a ver, entonces yo me voy a poner en silencio y ustedes van a contestar estas tres preguntas. Las van a comentar entre ustedes y van a sacar la respuesta de acuerdo del análisis que hacen de esta agenda de Mrs. Robles, ¿verdad? According to Mrs. Robles' agenda. Vamos a subir un poquito. Ahí, ¿sí? Bye. Entonces, vamos a ver, puede, a ver, ¿quién se ofrece para tomar nota? Me aflijo porque ustedes me traban el Zoom todos al mismo tiempo. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Vaya, vamos a ver, ¿quién es el voluntario? Ya sé quién es la voluntaria. Verónica, gracias, gracias, Verónica. Thank you very much. I knew it, I knew it. Vaya, vamos a ver entonces. Verónica will volunteer. She's going to take note. Everybody's going to comment, ¿ok? Todos van a comentar y van a platicar acerca de esas preguntas, ¿ok? I will mute myself. So you may start now. Ok, teacher. Come on. The number one is, what time is the video call with the West Company? And the agenda, Mr. Lopez. What do you think? 8:30. It's, no, chi. Chi. Se puede poner texto. He has a video call at 8:30. Sí. El lapicito que tiene por el micrófono, Vero. Uh-huh. Ahí creo que le da las opciones para que usted pueda poner texto. Sí, yo creo que ya me aparece el texto ya. Ok. Sí. Hasta que le da enter, aparece. Ah, perfecto. Carlos, ¿me puede volver a repetir? She has the video call with the supervisor at 8:30. At 8:30. Creo que sí apareció. Okay. The number two, what time does the workshop with the resort department? No debería llevar el chi. En la primera. No. Is it at? Estamos hablando de qué horas tiene la video. Llamada. Ajá, sería como, is it at la hora que hay? Ok. It's at. Ray. Ajá, creo okay. Que sería. Yes. And the number two, what time does the workshop with the reserve department start? La respuesta. It. At. What is it? What time? Workshop with the resort. Maybe 9 o'clock. O'clock. Yes. Okay. I don't know the AM or PM. AM. Okay. In number three, what time does the company close?
¿A qué hora cierra? ¿Sí? The company. The company, ¿a qué hora se cierra? Pero ahí no dice a qué hora cierra. No dice, ajá. Otra vez. The company close. No. Solamente ponga el I don't know. Ah. Lo dice. Maybe at 6 p.m. Maybe. Puede ser a las 6. No, around at 6 p.m. Ah, okay. Alrededor de las 6. At 6 p.m. Okay. Ready with the answer or maybe change? ¿Estarían bien así? Yes. Okay. Ready, solo, teacher. Ajá. Una, bueno, no sé, ¿verdad? Pero no sé si estamos bien entre la 1 y la 2. ¿Está bien así? ¿X? ¿O sería como había dicho también de Carlos? Sí, no, porque son exactas. Son horas exactas. Sí. Entonces, en la 9 tendría que ser a clock. O sea, donde dice it's at 9 p.m. Tendría que ser it's a clock when a clock. No, pero es que lo clock creo que nunca se esa speaking es cuando lo hablamos. Sí, lo clock es solo para cuando se dice, no se escribe. En the first question es de hablamos de la videollamada, ¿no? Video call. Una why. ¿Sí? Yes. Bueno, okay. Que estamos bien entonces. Ready, teacher. All right. Vamos a ver entonces. Acordémonos que cuando vamos a contestar con subject, verb and complement. Aquí tenemos un subject, tenemos el verb y tenemos la hora, que es la información en el complement que nos están pidiendo, ¿verdad? Esta está correcta. It's at, porque el verbo con el que me preguntaron acá es is. Ahora, en esta pregunta, ¿cuál sería el verbo? Start. Entonces, yo no usaría it is. Yo usaría it starts at. Acordémonos que lo tenemos que conjugar, ¿verdad? El verbo, porque es tercera persona. Entonces, hay que poner it starts. It starts at 9 o'clock a.m. All right? So let's look at the last one. It doesn't say what time they close, but it says leave. Leave means that everybody goes home, right? So we can, let's say, infer, right? Infer that they close at 6 or around 6. Entonces, tengo que usar una de las dos. No puedo usar las dos juntas, ¿verdad? Entonces, vamos a usar around 6 p.m. ¿Ok? Ahí ya no necesitamos decir at, porque no es hora exacta. At lo vamos a usar con horas exactas. Around lo vamos a usar ahí como por las, ¿verdad? Sin at. Aproximación. Exactamente. Puede ser pasaditas, puede ser faltaditas. Ok, vaya. Hay una palabra que solamente se las quiero comentar. Es como ish. Ok. Ish. Este ish, ustedes tal vez lo van a escuchar por ahí. Como por decir, ¿verdad? At six. Ish. At six ish estarían diciendo por ahí cerquitita de las 6, un poquito más de las 6, ¿ya? Six ish.
También este ish se puede usar para otros, en otros campos, pero acerca de la hora yo puedo decir at 8 ish, ¿ok? Después de decir el número digo ish, pero no es exactamente around, ¿ok? No es exactamente around. Lo correcto es decir around, ¿ok? Lo correcto es decir around, pero probablemente ustedes escuchen ish por ahí. Ahora ya van a saber que es como minutitos por ahí pasaditas las, ¿verdad? Ok, ish. Ok, guys. We'll clear all drawings and we're going to read this other box and we're going to complete this. Ok, what time? So, how to use questions with what time? What time? What time is it? What time does the meeting start? What time do you arrive at work? What time do employees leave? Veamos cómo respondemos. Ah, necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento, ¿sí? Más adelante ya podemos también solamente decir o deformar, ¿verdad? La cosa y decir around, about y decir solamente la hora, ¿verdad? Al decir solamente la hora se oye bastante escueto, pero en about y around casi no vamos a hacer la oración completa, ¿sí? Pero para las exactas normalmente sí, ¿ok? What time is it? It's 1:08, right? It's 1:08. Esto es como que yo lo estuviera leyendo en un electrónico, ¿ok? I will say 1:08. I say O and then 8. Pero también puedo decir 1:08. And you're going to listen to that. So it's 1:08. It starts at 11 o'clock. Exact time, right? About 6:48 a.m. Yo podría poner at about, ok, junto, los dos. Pero no es necesario. En la mayoría de casos no es necesario decir at. Puedo decir at cuando es hora exacta. Y voy a decir about cuando no es hora exacta. ¿Ok? Entonces, obviamente, no voy a usar un about con números tan exactos como este, ¿verdad? 6:48. ¿Ya? 6:48. 6:42. No. Cuando decimos about, lo redondeamos, ¿verdad? Por eso decimos around, redondeando. Vamos a ver. Usually around 7 or 7:30. Around 7 o'clock or 7:30. Okay, vamos a ver entonces acá. Complete the questions using what time and do or does. Siempre sigue la misma regla, ¿verdad? De el do y el does. El does para los singulares de la tercera persona. Y el do para are you, we, they y plurales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Practice the conversations with a classmate. Eso lo vamos a hacer después de completarlos. Number one. Number one. Leamos y completemos. Vamos a ver. Vamos a dar un poquito de tamaño, ¿verdad? Así, más clarito. Number one, there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? It starts at 9 a.m. What time does it start? Very good. Okay, it starts at 9 a.m. Very good. Number two.
Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. You arrive. What time? What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Number three. Leámoslo todo, aprovechemos que podemos pronunciar, ¿verdad? Y nos podemos corregir. Vamos a ver, number three. My two, what time does the photocopy center open? Okay, number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but restaurants close here. Oh, around 7:25 p.m. What time does Sunday? Yes. What time does the restaurant close here? Pero veamos que este es plural. Si es plural, ¿qué usamos? Do. Okay, but what time do restaurants close here? Okay, but what time do restaurants close here? Number five. What time do they open? Okay, people, we are going to practice it. We have just two more minutes. So, number one, please, Fernando, letter A, Fernando Enrique, and Alma Hernandez, letter B. One, A. Yes. There is a recruit of the new employee one Tuesday. Really? What time does it start? What time does it start? ¿Digo la otra vez la A o? No, Fernando tiene que decir, porque él es letter A. It starts at 9 o'clock. A.M. Okay. Number two, please. Fernando Noel and Jacqueline. Fernando Noel, letter A, and Jacqueline, letter B. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 15 a.m. Very good. Number three, please. Gabriela and Isabel. Gabriela, letter A. Isabel, letter B. Tomorrow I have to go to the photo copy center. Thank you. Where's the photocopying center open? Okay. What time does? Letter A again. It opens at 50 a.m. Very good. Number four, please. Carlos Edgardo and Carlos Francisco. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes.
But what time do restaurant close here? Oh, around 7:25 p.m. Okay, and number five, please. Let's see. Mirna, letter A, and Deborah, letter B. Okay. Mirna, you there? Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? They open around 7:30 or 8. No sé cómo se pronuncia la otra. A ver, ¿cómo cree usted? Espérame, Carlos. ¿Cómo creería usted que podría decir las 8 y 5 en inglés? Mirna. 8 and 5. Okay, suena bien. And that's correct. 8 and 5 or 8:05. Okay. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos estaría correcta, ¿sí? Okay, Mirna. Thank you very much. Good. Mm-hmm. Okay, people, we cover all the material for today, so allow me just to call the roll. Remember that the requirements from INSAFORP are that you have to turn your camera on, and when I call your name, you have to say present. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present, teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present, teacher. Carlos Francisco Alfaro de León. Present, teacher. Débora Yamilet Campos Cortés. Present, teacher. Fernando Enrique Martínez Mazín. Mazín. Okay. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Present, teacher. Jacqueline Lisette Martínez de Vázquez. Present, teacher. José Antonio Campos Rivas. Oh, now I remember. Marcos Alejandro Coreas Reales. María Isabel Rivas Guevara. Present, teacher. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Present, teacher. Saúl Álvarez Pacheco. Present, teacher. Okay. Stephanie Magalia Maya Reyes. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present, teacher. Okay, here we are. So thank you everybody for being here and being so punctual to your class. I appreciate your effort and your responsibility too. Remember to do your homework on the platform. Today you have to submit homework number 13, right? The questions with what time. Y la sesión 1-1, session 1-1, today is for María Isabel Rivas Guevara. Usted se quedó ayer, ¿verdad? No ayer, pero ya me quedé. Ya se quedó, ¿verdad? Ok. Entonces le tocaría a Mirna Beatriz. Mirna. Ok. Ok. Ok, then. Have a very good night. See you tomorrow. And do your homework. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a very good night. Bye bye. Okay, Mirna, here we are. Is there any question that I can help you with? A ver, Mirna, ¿cómo vamos? ¿Cómo se siente? A ver. Pues cansada, sí. Me imagino, porque esta semana me ha tocado de todo.
desde el sábado. Vengo sufriendo, pero bueno, aquí estoy. La verdad, ahora en la clase lo que no entendí fue esa hora toda rara. Ah, sí, es que esa es la complicada. Sí. Es la complicada, pero es necesario conocerla y saberla porque es una forma correcta, ¿verdad?, de decir las cosas. Uh-huh. Es una manera muy formal, es una manera de, digamos, como la regla del libro, ¿verdad? Algo así. Entonces, pues es necesario conocerla porque puede ser que alguien o en algún material usted encuentre esa forma, ¿verdad? Entonces, va a saber a lo que se refiere. Vamos a ver entonces esa parte, si le parece bien, ver esa parte sí. Así rapidito. Sí. Ok, eso es como que dividamos el reloj en dos partes. Dividimos el reloj en dos partes. Uno es, acuérdense que las manecillas del reloj siempre van a girar hacia el mismo lado, ¿verdad? Nunca van a girar para el otro. Entonces, sí. Eso es lo que tenemos que imaginariamente ubicar. Como va la manecilla hacia, sería la derecha, ¿verdad? Quiero ver, hacia la derecha. A mí me cuesta la derecha y la izquierda, right and left. Entonces, ahí, digamos, lo dividimos cabal en el 12 y el 6 y vamos a tener las dos partes. Estas dos partes que tenemos acá, son las que tenemos que ubicar, digamos, cuál es past y cuál es to. En español nosotros tenemos pasadas las y para las. Esas serían las dos formas. Past sería el equivalente a cinco pasadas las dos, por ejemplo, ¿verdad? Y el to es 20 minutos para las, y decimos la hora, para las 10, digamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que lo que va para acá es to, y lo que viene de allá para acá es past, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, what time is it? It's 2:00. Quiere decir que tenemos dos. ¿Sí? A ver, digamos que este es nuestro centro, ¿sí? Aquí nuestro uh-huh. centro, entonces tenemos la cortita para acá, ¿verdad? Perdón, es para allá, a ver, lo vamos a mover. Two. Ok, two. Y luego tenemos el o'clock. El o'clock es a las 12, ¿sí? Entonces acá. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, esta es un poquito más fácil. It's 2:00, ya sabemos que todas las horas apuntando al 12. Ahora, what time is it? It's 9:40. ¿Cómo sería el 9:40? Vamos a mover esta de los minutos, ¿sí? Vamos a cambiar de color. No me la dio. Vamos a cambiar de color. Format. Draw. Vamos a ver si. Aquí. No me lo selecciona. Format white. Bueno, vamos a hacer blanca. No me lo cambia. Vaya, vamos a ver, entonces lo voy a mover. Y decimos. Solo quiero ver para dónde lo llevo. Para acá. Pero como está en rojo. Ajá. Ajá. 20. Ay, ¿cómo podemos hacer? Ay, se me fue hasta allá. Aquí. 20. Tampoco me lo mueve para ahí. Estoy bueno, queriendo quedaría, ponerla. Ajá. En 22. Exactamente. Y esta chiquita quedaría en el 10. Es por los colores que no me ha dejado hacerlo. Pero ya ahorita lo vamos a quitar, vamos a borrar estos. Ahí como que estuviera diciendo que son 20 a las 8. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. ¿A dónde? No, 20 a las 10. Ah, sí, perdón, a las 10. Ajá. Perdón, es que el sueño me tiene mal. Sí, aquí, ya. Ya no da más. Sí, ahorita ya pero le noté. Lo que me confundo también es, sí, ajá. Cuando vi que estaba explicando el quarter,
¿Cuál es tú y cuál Ah, sí, es que cuando está en el 9, digamos Pero. acá en el 9, o cuando está acá en el 3, es quarter, porque aquí son 15 minutos, ¿verdad? 5, 10, 15, 5, 10, 15. Por eso aprendimos a contar de 5 en 5. Pero lo Entonces. que. Perdón, es que lo que me confundió fue que sí tenía que también como decirlo. Por ejemplo, en esa, is 20 to 10. Pero como estaba entre medio de 22 y el 10 to, entonces yo decía también tengo que decirlo y era lo que yo no le entendí, por eso me enredé toda. Ah, no, no, esta es una hora exacta, este es como decir un cuarto. Este es un Ya cuarto lo para entendí. las y este es un cuarto pasadas las. El half es la mitad o la media hora, ¿verdad? Entonces es media hora pasadas las. Siempre vamos a decir half past y la hora. ¿Ya? Sí, ya lo entendí. Hoy sí. Ay, Sí. disculpe que no me daba el color. Ahorita me dio el No, color, pero no se con otro preocupe. dibujo. No, no se preocupe, pero sí, esa era mi duda porque, bueno, usted hizo un ejercicio y preguntó y yo me quedé callada porque yo dije, bueno, tengo que incluirlo, no tengo que incluirlo. Y ahí fue donde me surgió todo el enredo en mi cabeza. Ah, Aparte que ya okay. dejamos para esta hora, ya asimila muy poco, ¿ves? Sí, a esta hora ya es más cansado, pero en estas, dice usted, ¿ve? En estas lo que dijimos es it's, si la usamos esa forma, este sería half past six. ¿Verdad? Que sería ese media hora pasadas las, este, ¿verdad? Este, mire. Half past six. Mire, han pasado 30 minutos, ha pasado media hora de las 6. Son las 6:30, ¿verdad? Half past six. Y en todos los que lleven 30, vamos a decir half past y el número, ¿verdad? De la hora que sea. El 45, acuérdese que era quarter to, ¿verdad? Mire, el 45 es quarter to. Entonces, aquí sería a quarter to 2, ¿verdad? Un cuarto para las dos, a quarter to 2. En este, ¿cómo sería? Este ya se lo sabe, ¿verdad? 12 o'clock. 12 o'clock. ¿Y este cómo sería? This is 7. Ah, no, tengo que decir primero ese de 15, ¿verdad? Exacto, ajá, y como es pasadas, ¿verdad? Sería. quarter past. Exactly. A quarter past. 7. No. Exactly. Yes. Quarter past seven. A quarter past seven. A quarter Ah, ya lo past seven. entendí. Y en este, ¿cómo sería? What time is it? 50. No, no me acuerdo cómo se dice 50. No, aquí en este caso, acuérdese No. que cuando llegamos a 50, ¿dónde es? Cuando llegamos a 50 es aquí, vea. Ah, ten Ajá. to. 10 Ten to eight. 10 to, la siguiente, después de late. 10 to. Dígamele en español qué hora es. 8:50. Ajá, pero ¿cómo lo decimos nosotros, las 8:50? Las 8:50. No, decimos 10 para las 9. Ah, no, no todo. Yo digo a las Sí. 8:50. Ok, si tenemos electrónicos, sí, vea. Pero No, yo no tengo electrónicos. Ah, de veras, sí, también dice 50. Ok, bueno. Sí. Ajá. Usted escoge la forma para decirlo, pero esta Okay. forma que estamos aprendiendo la debe conocer porque otras personas le van a responder así, ¿verdad? Entonces, si son las 8:50, son 10 to 9, 10 to 9, porque son las 8:50. Solo faltan 10 minutos para que sean las 9, Okay. 10 to 9. Okay. Okay. También decíamos que ese to usted lo puede escuchar que la gente le dice before. Entonces puede ser 10 minutes before 9, antes de las 9, ¿verdad? ¿Ok?
Okay. ¿Estamos bien ahí? Sí. Okay, thank ¿alguna you. Otra pregunta? Por ahorita creo que no. Si no hay, okay. La molesto. Okay, no problem. You can text me anytime, anytime you need, all right? Okay. Okay, then have a very good night, Myrna, and see you tomorrow. Submit your homework. Bye-bye. Bye.